les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más esta noche a nuestra casa. Estamos gozosos de poder estar en sus casas también, en esta forma que el Señor nos tiene ahora, congregándonos, reuniéndonos. Yo sé que ha sido un largo tiempo, yo sé que ya extrañamos casa, ya extrañamos poder gozarnos, derramarnos delante de la presencia del Señor juntos, pero también pienso que el Señor nos ha permitido este tiempo para poder ir conociendo diferentes facetas de nuestras vidas, diferentes facetas de nuestras personalidades que no habíamos enfrentado hasta ahora, y poder realmente llegar a conocer si esa fe que nosotros decimos tener está en nuestros corazones latentes en todos los ambientes en los que nosotros nos movemos. No puedo dejar de pensar en las personas que están en países, por ejemplo, como Bután, en donde no pueden ellos congregarse, sino que tienen que a escondidas reunirse en casas para poder celebrar un servicio, para poder en silencio adorar al Señor. Entiendo que hay congregaciones de personas sordomudas que celebran de alguna manera al Señor adorando con señales, pero estas personas se ven forzadas a adorar al Señor en silencio, a manera de que no sean ellos arrestados o perseguidos. Y nosotros aún en este tiempo, de la manera en que nos estamos congregando, podemos compartir la palabra, podemos invitar a otros, podemos compartir estos enlaces que enviamos por Facebook y llegar a unirnos a escuchar la palabra de Dios. Entonces, en medio de todo, la luz está con nosotros, el Señor está con nosotros y somos bendecidos y edificados. Les extrañamos mucho, Restauración Península, mi esposo y yo. Estamos deseosos de poder estar juntamente con ustedes, pero también sé que el Señor nos está bendiciendo en medio de esto. Vamos a orar juntos un momento y vamos a estudiar la palabra de Dios. Gocémonos con las alabanzas que compartimos juntos por medio de nuestros chats, y yo sé que pronto podemos estar celebrando el nombre del Señor con alabanzas y adoración en vivo. Amén. Y si no es aquí, pues será en el cielo juntamente con Él. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar y a pedirle al Señor misericordia y darle gracias por la múltiple manera en que Él nos bendice todos los días y por lo que Él nos permite hacer. Amén. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia dándote gracias, Señor. Porque, Señor, cada día tú nos acercas más a ti, porque estamos empapados de ti, de tu presencia, Señor, porque en el mundo se está movilizando una peste, Señor, pero en medio de tu pueblo, de tu congregación, se está movilizando tu presencia maravillosa, Señor, y tu palabra va de aumento en aumento, y vamos creciendo, Señor, y nuestra alma está siendo prosperada cada día, y por eso te damos gracias, Señor. Te pido, Padre, por cada familia, Señor, que tú nos has dado a cuidar, y cada persona que se está uniendo, Señor, a estas transmisiones, cada persona que escucha, Señor, tu palabra, te pedimos, Señor, que sea una palabra sazonada, Señor, que sea una palabra que venga de tu corazón y que sea de edificación. Padre, recibe tú la gloria y la honra y todo esto, Señor, y que se desprenda, Señor, una unción evangelística, Padre, una unción de rescate, de restauración, Señor, a manera de que sean muchos los que despierten, Señor, muchos los que regresen, Padre, muchos los que entiendan lo que está sucediendo y lo que va a suceder, Señor, a fin de que podamos ser levantados, Señor, hacia ti. Esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y te damos gracias, Señor, por tu fidelidad con nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos por las necesidades en todos los países, Señor, en donde los recursos se han acabado. Padre, te pedimos por las autoridades, Señor, que están aún en su lugar dirigiendo de una manera u otra, Señor, los esfuerzos para combatir esta pandemia. Señor, entendemos que hay muchas cosas detrás que están manejando todo esto, pero nosotros, tus hijos, pedimos por las autoridades, Señor, y pedimos por un tiempo más de misericordia a fin de
de que todos aquellos que tengan a que oír tu palabra y van a percibir, van a ser apercibidos, van a abrir su corazón, puedan recibir, Señor, esa palabra de salvación y puedan arrepentirse y venir a tus caminos, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos des lengua de discípulo, sí, para poder hablar tu palabra, Señor, y poder compartir tu palabra a aquellos que necesitan oírla, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos. Amén, Señor. Y amén, gloria al Señor. Esta mañana el Señor nos daba el privilegio de compartir parte de este tema con un grupo de hermanos de la Universidad Bíblica, del Ministerio de Restauración y Ebenecer, y quisiera compartirlo con la congregación porque pienso que hasta ahora el Señor nos ha llevado a ir estudiando y viendo cuál es el carácter que Él desea de nosotros, qué es lo que nos va a llevar a estar preparados para cuando Él venga. Si usted recuerda, la insistencia de la palabra que ha salido de mi boca para usted ha sido de continuo, que debemos prepararnos como se prepara una novia para cuando venga el amado. Usted esté preparado, usted esté hermoso, usted esté linda como una novia bien preparada. Y ese es el esfuerzo que debemos hacer. Y la Biblia nos dice, y hemos escuchado en la boca de siervos preciosos que el Señor nos ha regalado acerca de la iglesia de Filadelfia, que esta es la iglesia fiel, esta es la iglesia que es tomada como la amada. Entonces debemos de verla más de cerca, debemos de entenderla para que nosotros nos hagamos partícipes y nos adhiramos a esa iglesia, tomemos esas características a fin de que el Señor nos pueda tomar y ser hallados fieles. Amén. Entonces vamos a ver la estructura de Filadelfia. Dice la Biblia en Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo quisiera que tú te pusieras un momento a poner atención a la parte que está resaltada. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Este es el Señor manifestándose a esta iglesia con estas características de Él, con esta personalidad suya, con quién es Él. Se está presentando el Señor delante de ellos, les está diciendo: esto dice el santo, esto dice el verdadero, el que tiene la llave de David. Y entonces yo les hablaba esta mañana a los hermanos y les ponía este ejemplo, que tú puedes estar en un salón y si hay ciertas marcas en ti de cómo tú creciste. Les daba el ejemplo de una persona que creció en un hogar donde había un problema de alcoholismo y se juntaba en un salón donde habían muchas otras personas. De alguna manera u otra, otra persona que creció en el mismo ambiente iba a llegar a ser atraída, iban a terminar hablando, aunque de alguna otra forma no tuviesen nada en común o no lo hubieran hablado. Eso nos explica algo, hay receptores. Hay cosas que a nosotros nos hacen susceptibles para recibir ciertas cosas en nuestra vida. Y esto es igual en lo espiritual. Esta iglesia estaba en un plano espiritual que ella tenía receptores para que a ellas le fuere manifiesto el santo, el verdadero, el que tenía las llaves, el que iba a abrir una puerta para ella que nadie iba a cerrar. Entonces es nuestro trabajo que nuestro ambiente de crecimiento como iglesia, nuestro ambiente de formación, sea tal que en nosotros se generen esos receptores que van a permitir que el amado, el santo, el verdadero y el que tiene las llaves venga a nosotros a revisar cuál es nuestra condición y a ser pesados para que nosotros veamos si somos hallados aceptables o no. Nuestra meta es poder decir, como dijo el apóstol, he terminado esta carrera. No estamos ni siquiera a un ápice de poder decir tal cosa, pero eso no nos debe de detener de esforzarnos para seguir corriendo hacia esa meta, que vayamos despojándonos de todo aquello que nos estorba en esta tierra, que aunque duela puedas despojarte y decir: Señor, esto te lo entrego porque me está atrasando en mi carrera.
esto no me sirve, por lo tanto lo voy a dejar a un lado, y que día con día sea nuestro esfuerzo dejar una cosa más atrás para ser hallados aceptables en el momento en que nos presentemos delante de Él. Entonces dice la Biblia que se presentó a Él el Santo. La palabra es Hagios, dice que es sagrado, es moralmente intachable, es consagrado. Este es el que se presentó delante de la iglesia de Filadelfia, el Santo, el intachable, le estaba hablando a ella. Entonces yo te pregunto, ¿hay receptores en ti de santidad, o qué receptores hay en ti? Porque si tú estás recibiendo señales que no son de santidad, si a ti está viniendo del mundo espiritual opresión, pecado, mundanalidad y ciertas cosas que no son relacionadas con la santidad, algo debe de cambiar en ti. Yo te hablaba acerca de David, que le suplicó al Señor y le dijo: crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando tú empiezas a ver que hay en tu vida unos receptores que están atrayendo no lo santo, sino que lo impuro, lo imperfecto, lo inmundo hacia ti, en ese momento debe de levantarse de tu corazón un clamor que diga: crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque debemos de pedirle a el Señor que nuestro corazón sea un corazón conforme al corazón de Jehová. Entonces el Santo se acerca donde está el receptor de santidad. En la Biblia dice: sed santos pues, porque Él es santo. Sed perfectos porque Él es perfecto. Entonces debemos de buscar y seguir en ese camino que nos va a llevar a ser personas consagradas al Señor. Y no te estoy diciendo que ya llegamos, de ninguna manera. Cada día en mi corazón hay una súplica y un clamor al Señor por aquellas cosas que se están manifestando y aquellas cosas que son evidentes a mi corazón y a mi alma, y entiendo que esas cosas deben ser entregadas para que pueda yo entonces ser un receptor perfecto o correcto para la santidad del Señor. Amén. Entonces dice la Biblia también que se presentó, le estaba hablando a esta iglesia, la palabra es aletinos. Ahora, el verdadero o verdad se dice de dos diferentes maneras en griego, pero específicamente para el Señor, el que le estaba hablando a la iglesia de Filadelfia, se usa esta palabra aletinos. Quizá no se pronuncia así, pero esta es la palabra fonética en cómo está escrita. Entonces es el verdadero, el veraz y el sincero. Y esta palabra dice que es aquello que no solo tiene el nombre y la semejanza, sino la naturaleza real correspondiente al nombre en todos los aspectos correspondiente a la idea. O sea, que él no solamente dice: oh, esto es la verdad. Mira, la verdad es que esto y esto. Usamos muy fácilmente la frase, ¿verdad que sí? En Guatemala decimos verdad. ¿Verdad que sí? No decimos verdad. Pero lo usamos muy a la ligereza. Pero el aspecto de verdadero es que él es, que no solamente tiene el nombre y la semejanza, sino que tiene la naturaleza real de lo que es verdadero. Dice, significada por el nombre real, verdadero y genuino. No es una imitación, no es algo que pretende ser verdad, algo que pretende ser la luz, o que pones un rostro o una pantomima de lo que tú no eres. Nosotros debemos de despojarnos de toda imagen de santidad, de toda imagen de verdadero, de toda imagen de religiosos, y debemos de pedirle al Señor que en nosotros se vaya formando lo verdadero. Y no te estoy pidiendo ni te estoy diciendo que si no estás en esa situación te sientas mal y te digas estoy perdido, sino que abandones la hipocresía y entregues aquello que te evita ser verdadero, aquello que te evita ser genuino, y digas: Señor, necesito ayuda en esto o en aquello. Dice, opuesto a lo que es ficticio, falso, imaginario o simulado. Procura que todo lo que hay en ti sea verdadero,
Que si tú das una sonrisa, esa sonrisa sea verdadera. Que si tú das una respuesta, esa respuesta sea verdadera. Procuremos ser verdaderos, procuremos la verdad. Y en esto el Señor nos habla a todos, porque todos vamos a ser pesados. Es muy fácil para una persona hablar y decir estas cosas y parecería, wow, qué gran discurso para algunos. Pero sabes una cosa, cada persona va a tener que dar cuenta de lo que habla y de lo que es. Yo voy a tener que dar cuenta delante del Señor de lo que hablo. Cada persona lo da. Día con día nosotros vemos las ruedas de prensa, especialmente nosotros que estamos aquí en los Estados Unidos. Vemos al presidente siendo confrontado con diferentes preguntas y se le exige a él decir la verdad. Y sabemos que hay un montón allá afuera de noticias falsas que tratan de mermar la autoridad de la presidencia y otras noticias falsas que salen de la misma presidencia. Eso lo sabemos. Pero el Señor nos habla, nos pide a orar por las autoridades. Pero el asunto, ¿por qué te pongo ese ejemplo? Es porque somos puestos en una balanza de verdad. Porque después tú miras y dices, mira, él dijo tal y tal cosa, pero en realidad esto y esto y esto es lo que está pasando. Y presentan pruebas de dónde él erró y dónde él no dijo la verdad. Pero nosotros no nos vamos a presentar ante una rueda de prensa. Nosotros nos vamos a presentar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él conoce y pesa el corazón del hombre. Entonces, nuestra meta debe de ser poder ser receptores de la verdad y no receptores de la mentira. Mira, la Biblia dice que el Señor Jesús les dijo, vosotros hijos de vuestro padre Satanás sois, porque él es padre de toda mentira. Entonces pidámosle al Señor que todo lo que sea mentira se aleje de nosotros y vengamos nosotros a tomar el carácter y ser receptores del verdadero, del veraz y del sincero. Dice, opuesto a lo que es imperfecto, defectuoso, frágil, él es verdadero, él es veraz y es sincero. Es por esto que cuando yo le hablo a algunas personas de las promesas que el Señor tiene y me frustro a veces cuando veo cómo nosotros en nuestra humanidad nos aferramos al hombre. Porque no entendemos que el hombre miente y que el Señor es veraz. Si el Señor te ha dicho, te voy a bendecir, no te voy a desamparar, Él es el verdadero, Él es el veraz, Él es el sincero, Él no te va a mentir, Él no te va a fallar. Él es lo opuesto a lo que es ficticio, falso o simulado. Él es totalmente lo opuesto a eso. Entonces, el verdadero se le acercó a la iglesia de Filadelfia. ¿Pero por qué? Veamos qué otra manifestación o qué en carácter de qué se le presentó el Señor a esta iglesia. Dice en Isaías 22:20, recuérdate que dice en Apocalipsis, el primer versículo que leímos, que es que le habló el santo, el verdadero y el que tiene las llaves, ¿verdad? Entonces dice en Isaías 22:20 en adelante, en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad. Y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá y lo hincaré como clavo en lugar firme y será por asiento de honra a la casa de su padre. Esto es una de las profecías que se encuentran en la Biblia con respecto al Señor Jesús. Y está hablando del carácter, de lo que Él iba a llevar consigo. Otra versión que habla del versículo 20 dice, y lo vestiré con tu túnica y lo fortaleceré. O sea que esta palabra que dice, y lo ceñiré con tu talabarte, es lo voy a fortalecer, lo voy a vestir de fortaleza. Y dice, y encomendaré tu gobierno en su mano. Cuando dice, entregaré en sus manos tu potestad, es que es va a tener fortaleza y gobierno en sus manos. Entonces, se le presenta a la iglesia de Filadelfia el santo, el verdadero y el que tiene la fortaleza y el gobierno en sus manos.
Mira qué tremendo todo lo que se le acerca a aquella iglesia, lo que esa iglesia estaba preparada para recibir. ¿Y por qué te digo que estaba preparada ella para recibir esto en sí misma? Dice la Biblia en Apocalipsis 3:8, yo conozco tus obras. Y solamente eso le dijo antes de moverse a hablarle lo que le iba a entregar y lo que se iba a abrir para ella. Y dice, solo quiero que tú veas conmigo lo que le dice a las otras iglesias cuando les habla de sus obras. Y solamente las obras de la iglesia de Filadelfia fueron halladas completas y aceptables, porque no le dice lo contrario, sino que inmediatamente él se mueve a decirle, te voy a abrir, he aquí abro una puerta que nadie va a poder cerrar. Entonces mira lo que le dice el Señor a la iglesia de la Odisea. Dice la Biblia que le dijo, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Mira, era una iglesia tibia. Si tú sigues leyendo el pasaje, dice la Biblia que estos van a ser vomitados porque no tienen la temperatura, no tienen la madurez, no tienen el sazón de Cristo suficiente como para venir a ser partícipes de Él. Entonces son vomitados porque sus obras no llegaron, ellos no llegaron a la medida para poder ser aceptables al Señor. A la iglesia de Sardis le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y muchas iglesias tienen nombre de que están vivos, tienen el nombre. ¿Te acuerdas que te hablé de aquellas 7 mujeres que decían, solo déjanos llevar tu nombre, mas quita lo propio de nosotros? Pues esta iglesia de Sardis llevaba nombre de que estaba viva, pero estaba muerta. Y yo te pregunto, ¿estás vivo o estás muerto? ¿Qué hay en ti? ¿Hay vida o hay muerte? Porque es necesario que llegues a una estatura para que el Señor encuentre en ti vida y seas tú un receptor de Él, para que entonces puedas recibir lo que Él tiene para ti. Dice entonces que le dijo a la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras. Mira, mira todo lo que le dice. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. Y más adelante le dice, pero has dejado tu primer amor. Y mira, en este tiempo, para algunos va a ser dos distancias. Va a ser un péndulo, o se van de este lado o se van de este lado, porque va a ser el efecto de que o se van a calentar en su primer amor de tal manera que nada los va a separar y van a entender que lo que está escrito en la Biblia se está cumpliendo y que el Señor viene pronto, o se van a enfriar porque son de las personas que son dependientes de la reacción humana para poder tener ellos una relación con el Señor. Pero en este momento nosotros tenemos que entender que hemos sido apartados por un tiempo para que podamos poner a cuenta nuestra vida y podemos reconciliarnos con el Señor primeramente, para que entonces podamos dar reconciliación a los que están alrededor nuestros. Triste sería nuestro caso que tuviéramos una gran iglesia con un montón de miembros, pero que dentro de nosotros, en nuestra familia, no se nos diese la oportunidad de poder ponernos a cuentas y estar bien. Y el Señor nos está permitiendo eso para que se avive nuestro primer amor. Ese primer amor que tú tienes con Él, y de ese primer amor se va a generar el amor para todos los demás con los cuales tú tienes que reconciliarte. Dice la Biblia que el Señor también le dice a la iglesia de Tiátira, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Mira todas las cualidades que tenía esta iglesia. Sin embargo, era una iglesia que había tolerado a Jezabel. Era una iglesia que estaba tolerando enseñanzas que llevaban a los ministros a fornicar espiritualmente con otras doctrinas, con otras entidades, a comer comidas dedicadas, dice. Entonces, muchas personas pensarán solamente en un pecado sexual, pero la entidad jezabélica no solamente abarca lo sexual, sino que abarca todo aquello que viene a contaminar lo espiritual, lo que te lleva a pensar, a analizar, a recibir otras doctrinas que no son las doctrinas del Señor. Si tú te sientas a comer con alguien más que no es tu marido, la comida de alguien más, el
sustento de alguien más que no es tu marido, estás hasta cierto punto siendo infiel. Y muchas iglesias cristianas se han sentado a comer la vianda de otro que no es su marido, de otro que no es el Señor. Se han apartado de la palabra y se han llenado y se han sentado y se han embriagado de otras doctrinas y no han mantenido una pureza espiritual. Estas iglesias, a pesar de que hacen muchas obras, a pesar de que tienen amor, a pesar de que tienen fe, a pesar de que sirven y que perseveran, se han mezclado y han fornicado con otras creencias y otras religiones. Conozco de un grupo muy cercano, yo te hablé a ti, amada iglesia, de esta situación en donde se están permitiendo que sus discipulados o sus alcances evangelísticos sean mezclados con doctrinas de una iglesia, de la iglesia imperial, cuando el Señor mismo nos rescató, rescató la cristiandad de en medio de la babilonización que se hizo de la iglesia. Entonces nos sacó de ahí y ahora la iglesia cristiana se le apagó la llama del Espíritu Santo. Los pioneros, los que iban a como misioneros a las naciones, a conquistar a la gente, a presentarles el Evangelio, ahora ellos mismos, porque no mantuvieron su primer amor, están regresando y están fornicando con doctrinas o con ideas humanas a fin de alcanzar más gente. Pero el Señor está buscando una iglesia fiel, una iglesia que tenga receptores para el santo, una iglesia que tenga receptores para el verdadero, una iglesia que reciba al que tiene la fortaleza y al que tiene el gobierno, porque entiende que ella por sí misma es frágil, por ella por sí misma es pequeña y es débil, pero con él, al recibirlo a él, ella va a poder hacer las cosas que necesita hacer. Entonces, a ese nivel de fidelidad, el Señor nos está llamando. Entonces, yo lo que quiero que tú veas es que el Señor le dice, yo conozco tus obras. Y me pregunto y te pregunto a ti, iglesia, te pregunto a ti que estás en tu casa oyéndonos a Restauración Península y a los que nos escuchan también, por misericordia, te pregunto, ¿cómo están tus obras? ¿Qué es lo que estás haciendo? Dice la Biblia en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó de antemano obras para que nosotros anduviésemos en esas obras. Y yo te pregunto, en las últimas 2 semanas, no sé cuánto tiempo tienes tú en donde me estás escuchando, de estar en tu casa por órdenes gubernamentales, cuánto tiempo tienes de estar encerrado. Y yo te pregunto, no de tus obras de toda la vida, te pregunto de tus obras desde el día en que te ordenaron que te quedaras en casa hasta hoy. ¿Cuáles son tus obras y qué es lo que has hecho? ¿Cuál es tu medida? Nadie te ha visto, nadie te puede juzgar, tú puedes decir que has hecho una u otra cosa, pero te pregunto y me pregunto, ¿cuáles son las obras? Porque el Señor preparó de antemano obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Deja por un lado aquello que Dios no te dio por hacer. Quizá tuviste un tiempo para hacer cierta cosa, pero ahora hay un tiempo para que tú te subas al siguiente escalón y hagas lo siguiente que te toca hacer. Hay un dicho que dicen en Guatemala que el que es perico, donde quiera es verde, ¿verdad? Entonces, si tú tuviste un nivel de excelencia aquí, no te aferres a este nivel, porque el Señor te está llamando a otro nivel y las obras que hiciste con excelencia en este nivel, debes de hacerlas con la misma excelencia en el siguiente nivel, porque te van a medir tus obras, iglesia. El Señor te dice, yo conozco lo que estás haciendo y este no es un momento para que tú dejes de orar. Este no es un momento para que tú dejes de entregar lo mejor de ti. Si te esforzabas para preparar un platillo para la iglesia y todo el mundo se deleitaba para comer esa comida y te esforzabas para hacerlo excelente porque el pastor, la pastora y los hermanos te iban a ver, ahora cuánto es tu esfuerzo para preparar algo para tu casa y que los tuyos puedan deleitarse juntamente contigo en paz.
y en armonía. ¿Qué es lo que estás haciendo? Porque muchas veces pensamos que una obra puede ser algo enorme, pero una obra puede ser tan sencillo como darle un vaso de agua a la persona que vive contigo. Entonces debemos de ver cuáles son esas obras para las cuales el Señor nos preparó. Si eres un ministro de Dios, tú me entenderás que el Señor nos llamó a otras cosas, pero le hablo a las familias, empezamos a lo básico, le hablo a mi casa, ¿cómo están las obras de mi casa? ¿Qué hacemos el uno por el otro? ¿Conoces el rostro de tu esposo, de tu esposa? ¿Conoces cuál es su condición? Porque el Señor va a medir las obras que nosotros tengamos, y este es un tiempo en que podemos aprovechar para ponernos a cuentas, ponernos al día, recapacitar, volvernos de donde íbamos y empezar a caminar en el lugar correcto. Dice la Biblia en Romanos 2, 6 y 7, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en buenas obras buscan gloria y honra e inmortalidad. Y muchas veces la gente pensará que se oye mal que tú digas que vas a buscar gloria y honra e inmortalidad. Pero yo te digo una cosa, si tú buscas hacer lo correcto, eventualmente alguien va a decir, mira, esta persona está haciendo esto y eso. Y hasta cierto punto ese es un nivel de gloria, ese es un nivel de honra. Y si tú estás haciendo cosas que van a traer gloria y honra a tu vida, esa gloria va a ser levantada hacia el Señor y tus obras van a ser aprobadas. El Señor dice que dará vida eterna a los que perseverando en buenas obras buscan gloria y honra e inmortalidad. Persevera en las buenas obras, buscando que la honra sea dada a ti, que la gloria sea dada a ti en el nivel que te toca para que alcances la inmortalidad. Si la Biblia dice en Proverbios, bienaventurada la mujer aquella que se esfuerza en proveer para su familia, aquella mujer virtuosa que es valiente, que sale, que compra, que hace negocios, que su marido dice, mira, este hombre tiene una mujer excelente, busquemos. Ese es un nivel de gloria, es un nivel de honra, es un nivel de inmortalidad incluso, porque imagínate, tú y yo estamos hablando de lo que dice Proverbios, de lo que fue escrito hace cuánto tiempo, y estamos hablando de la talla, de la estatura que tiene que dar la iglesia, una estatura de honra, una estatura de gloria, para que sea de la misma talla, de la misma que case con el Señor, para que podamos ser uno juntamente con Él. Entonces debemos de perseverar en buenas obras. Amén. Dice la Biblia en Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice más adelante, apartaos, que les va a decir a aquellos, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, muchas personas estarán haciendo su voluntad, estarán haciendo, como te decía la otra noche, lo que les pareció a ellos en su corazón que era correcto hacer, pero no están haciendo la voluntad del Padre. La voluntad del Padre para nosotros este tiempo es que busquemos la reconciliación. La voluntad del Padre en este tiempo es que nosotros seamos una voz de prudencia y un ejemplo para el mundo, dejando mostrar que la iglesia de Cristo es una mujer sensata, es una mujer que se resguarda cuando el Señor le dice resguárdate, es una mujer que busca la excelencia, que busca el servicio, que busca las buenas obras. Eso es lo que nosotros debemos buscar, no sea que después nos digan apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Entonces dice la Biblia en Santiago 2, 14 al 26. Está un poco recortado, te he resumido algunas partes, pero te pido que en tu casa tú leas estos versículos, que vayas a la palabra. Siempre te he dicho, no te quedes con lo que te digo, ve a la palabra, lee, escudriña. Sé como los de la iglesia de Berea que iban a su casa y escudriñaban lo que les decían con lo que estaba escrito. Ve y verifica, estúdialo, pero en resumen dicen estos versículos, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Más
¿Quieres, más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, Rahab la ramera no fue justificada por sus obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El Señor nos está pidiendo que nuestra fe vaya acompañada con obras. Que si nosotros decimos ser cristianos, demostremos con nuestras obras que verdaderamente somos cristianos. Que vayamos y entendamos que debemos de llevar un sacrificio de alabanza y adoración al Señor. Que seamos gente que rescata a otros. Mira Rahab lo que hizo, dejó señal y dijo, por acá no es. Yo no sé qué tan dispuesto estarás tú para entregar o para arriesgar lo que es tuyo a fin de salvar a siervos y siervas de Dios. Pero te das cuenta que el Señor dice que la fe sin obras es muerta, es como un cuerpo sin espíritu. Y qué triste sería que tú seas un cuerpo cristiano que no ha sido vivificado. Un cuerpo que lleva un nombre de cristiano, pero que en realidad no está vivo, si está muerto. Entonces yo te pido que tú analices a dónde están tus obras. Amén. Y yo sé que el Señor habló esta mañana y nos está hablando ahorita a nosotros en otra dimensión. Y tú me podrás decir, pastora, pero ¿en qué puedo yo mostrar mis buenas obras? Y te lo dije hace un rato, empieza en tu casa. Si tú haces en tu casa con sinceridad lo que dices hacer afuera, tú vas a poner una base verdadera en ti, vas a tener ese receptor del verdadero y entonces el Señor te va a aumentar y te va a llevar a la capacidad de poder hacer otras cosas, obras verdaderas, obras que el Señor ya preparó de antemano para ti. Quizá es cuidar a un enfermo, quizá es evangelizar a los que cuidas, quizá es procurar comida para el pobre, quizá lo que el Señor te haya llamado a hacer. Amén. Dice la Biblia en Jeremías 17:10, yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Tus obras van a tener un fruto. Si tus obras son verdaderas y vivas, van a tener un fruto. Pero tú, si tú siembras una semilla mala que está muerta, no importa lo que le hagas tú a esa semilla no va a dar fruto. Procura que tus obras sean hechas para que den fruto, porque el Señor dice que escudriña el corazón y prueba los pensamientos. Les decía yo, y el apóstol Sergio hablaba de esto, y el apóstol Fernando hablaba de esto también esta mañana, que nosotros debemos de hacer obras, pero no para ser reconocidos o para una foto o para que digan, mira lo que ha hecho, sino para hacer la obra en sí, para que realmente sustentes, para que realmente sanes. Tú no miras a un cirujano en medio de una sala de cirugía operando a una persona que se está muriendo, tomándose un selfie con el corazón, con el corazón de la persona en la mano, ¿verdad? Porque no es un momento de tomarse una foto y posar y que digan, mira qué gran obra la que estoy haciendo. Ese momento es un momento de enfocarse en poder salvar aquella vida. Entonces el momento en que tú vas a evangelizar o el momento en que tú vas a dar un pan para el que está necesitado, claro, como decía el apóstol Sergio, documéntalo con fotografías para que la gente sepa que realmente hiciste lo que ibas a hacer, pero no te detengas con cada necesitado a tomarte una foto con él, con la bolsa de pan que le estás regalando, porque es denigrante para aquel que recibe ayuda. Te lo digo como una persona que recibió ayuda en su niñez. Te lo digo como alguien que fue beneficiada por la bendición de otros, incluso mi cobertura.
La cobertura que cubre a mi padre, la esposa del apóstol Sergio Enríquez, fue una mujer que ha sido entregada a las buenas obras toda su vida, una mujer que extendió ayuda a mi casa en mi niñez. Fuimos beneficiados por ella, pero jamás la viste publicar esto o aquello hecho. En silencio ha hecho una obra maravillosa para ayudar al necesitado, y muchos son los que la alaban, y yo me uno a aquellas personas que agradecen la obra que esta mujer ha hecho durante toda su vida, porque gracias a esas obras la fe mía fue fortalecida juntamente con la fe de mi madre, entendiendo que Dios dice que Él no desampara al justo, que ha pasado el tiempo y no ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, porque jamás, aún en medio de la pobreza más grande, jamás me sentí con la necesidad de mendigar, sino que mi Padre que está en los cielos se encargó que siempre hubiese pan para mí, que siempre hubiese sustento, aunque fuera humilde y sencillo para mí. Entonces, ese tipo de obras son las que el Señor nos está llamando a hacer, iglesia. Ese es el despertar, esa es la manifestación de los hijos de Dios. Dice la Biblia en Proverbios 24:12, si dices, mira, no sabíamos esto, ¿no lo tiene en cuenta el que sondea los corazones? ¿No lo sabe el que guarda tu alma? ¿No dará a cada hombre según su obra? El Señor conoce tu corazón. Si tú estabas antes en ignorancia, el Señor sabe lo que ignorabas, pero Él también sabe la intención de tu corazón. Y aún el hombre que no conoce de Dios sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo, sabe la diferencia entre hacer un bien y hacer un mal. Cuanto más nosotros, a quien Cristo se nos ha hecho manifiesto y que no hemos recibido ese don maravilloso de la salvación. Dice la Biblia en Eclesiastés 3:17, yo dije en mi corazón, al justo como al impío juzgará Dios, porque hay un tiempo para cada cosa y para cada obra. Gracias, mi amor. Entonces, yo dije en mi corazón, al justo como al impío juzgará Dios, porque hay un tiempo para cada cosa y para cada obra. Hay un tiempo, y este es un tiempo para hacer obras. Este es un tiempo para hacer la obra que Dios te está llamando a hacer, para que te levantes y entiendas que tú puedes hacer algo. Fíjate que con el simple hecho de acatarte a las direcciones y a las órdenes gubernamentales, tú estás haciendo una buena obra. Simplemente con el hecho de resguardar una distancia entre una persona y otra, tú estás haciendo una obra de respeto a la vida de otra persona. Aunque tú pienses que esto sea ficticio, por amor a la persona que está enfrente de ti, por hacer una obra de justicia, acata las órdenes que se te están dando, órdenes salubres. El Señor le dijo a su pueblo que debía de lavarse sus manos, que debía de regirse a ciertas instrucciones. Le decía que no acumulara el maná en su casa porque se le iba a podrir al día siguiente. Eran órdenes que el Señor le daba porque eran órdenes salubres. Y en este momento estamos recibiendo una gran cantidad de órdenes salubres y el corazón del hombre se revela. Pero qué triste que sea el corazón de un cristiano el que se revele a estas indicaciones. Solo en eso tú puedes medir cómo está tu corazón y cómo están las obras de tu corazón. Y yo sé que este mensaje es una exhortación, es una llamada de atención del Señor para nosotros, para que subamos un escalón más y podamos ser esa iglesia de Filadelfia, la cual todos esperamos ser, de la cual todos predican en este momento, pero ¿cómo llego yo a ser partícipe o ser miembro de la iglesia de Filadelfia de esta manera? Dice la Biblia en Mateo 16:27. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. ¿Cómo está tu conducta, iglesia amada? ¿Cómo está tu conducta en la casa? ¿Cómo está tu conducta en el trabajo? ¿Cómo está tu conducta con tu pareja, con tus hijos, con tu familia, con tus amistades, con tu jefe? ¿Cómo está tu conducta con el dueño de tu casa? ¿Cómo está tu conducta?
Fíjate que están diciendo ahorita, y es cierto, muchas personas saldremos de nuestras casas con un poco de sobrepeso, pero aún en eso debemos de meditar, aún en eso debemos de pensar cómo está nuestra conducta alimenticia, porque debemos de ser celosos de nuestra conducta espiritual, pero también de nuestra conducta física. Estamos cuidando de nuestro cuerpo, estamos cuidando de nuestra vida, estamos dándonos el tiempo y la pauta para descansar o para levantarnos, para caminar, para comer apropiadamente, para comer a nuestros tiempos. Aún en eso es una llamada de atención, es un recapacitar que el Señor nos está trayendo, es un recapacitar que el Señor está trayendo a mi vida, porque es conducta, porque debemos de buscar cada día que nuestra conducta sea mejor. Entonces dice la Biblia en Eclesiastés 9:10, dice así: todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Cuenta en este momento lo que tú estás haciendo. Todo lo que te llegue a tu mano, jovencito de Iglesia Restauración Península que me estás escuchando, lo que te llegue a tu mano de la escuela para hacer en este momento, hazlo. La tarea que tienes que hacer, hazla. Las horas que tienes que estudiar, estudia. Las horas que te puedes ejercitar enfrente de tu casa, ejercítate. No dejes pasar este tiempo que vas a estar en tu casa como excusa para que baje tu nivel de estudio, para que baje tu nivel de entrega, para que cuando llegues a la escuela el próximo año tengas que venir a correr y a sacar atrasadas porque perdiste el nivel en donde tenías que ir. En este momento tú tienes que probarte a ti mismo y tienes que probarle a los que han confiado en ti que eres como un Daniel, que vas a descollar 10 veces más que los demás, que tu esfuerzo va a ser 10 veces mayor, que te vas a mantener consagrado y entregado a lo que tienes que hacer, lo que te llegue a la mano por hacer, hazlo según tus fuerzas, según tu capacidad, porque el Señor nos va a medir a todos de acuerdo a nuestras obras. Y Península, yo sé la edad que tienen nuestros jóvenes, yo sé en dónde estamos y yo sé que cada uno de ustedes tiene la capacidad de dar la talla que tiene que dar. Y no digamos solo los jovencitos, hablamos de nosotros también. Todo lo que venga en nuestras manos por hacer, hagámoslo. No seamos negligentes en la obra que el Señor nos está llamando a hacer. Mira, es que es desde hacer un afiche de un anuncio hasta preparar una enseñanza para alguien. Para mí es de gozo, es lo tienes que hacer, hazlo. Hazlo porque tú no sabes en cuál de las obras está siendo medido más grande y hazlo con el mismo amor. Hazlo con la misma entrega, con la misma entereza. Prepara un plato de comida con el mismo amor y la misma entereza que haces cuando estás sentado estudiando la palabra o que haces cuando estás sirviéndole comida a tu patrón. Hagamos todo lo que viene a nuestras manos por hacer, porque la iglesia de Filadelfia es una iglesia que tiene sus obras completas y esa es una talla que tenemos que dar. Dice la Biblia en el libro de Tito, el versículo 14. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? ¿Eres celoso de las obras que haces? ¿Eres celoso y cuidas lo que estás haciendo? Y yo le pido al Señor que sí seas así. Yo le pido a Dios que en el nombre de Jesús tú seas celoso de lo que estás haciendo. Tú seas celoso de la obra que haces para el Señor. Tú seas celoso de la obra que haces para tu familia. Y no te estoy hablando de celos que traen contienda. Te estoy hablando de celos, de aquel celo que no permite que algo se contamine, que no permite que algo no sea bien hecho. Te estoy hablando del celo por la casa que consume. Te estoy hablando de aquel celo que sintió el Señor Jesús cuando vio aquella casa de oración llena de personas que estaban canjeando, que estaban siendo mercaderes de la palabra, que habían llevado animales imperfectos a vender y que estaban ahí con sus mesas de cambio dentro del templo. De ese celo te estoy hablando. Sé celoso de la pureza de la obra que tú estás haciendo.
No te metas en la obra que otros están haciendo. Mira lo que tú haces y mide lo que tú haces y sé celoso de eso. De ese celo te estoy hablando, de un celo santo, de un celo que es de Dios, que no es del hombre. Hay un celo que es inmundo, que lo provoca un espíritu inmundo, y hay un celo que es de Dios, y el celo que es de Dios es un celo de santidad. Dice la Biblia en el libro de Tito 2:7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Presentémonos como ejemplo de buenas obras. Si es en una tarea, preséntate como ejemplo de buenas obras. En este tiempo en donde todo son salas de conferencias digitales, que tú como estudiante descolles, que seas un ejemplo, que cuando el maestro o la maestra diga quién ha presentado su trabajo, tú seas el primero en decir, aquí está mi trabajo, aquí está mi tarea. Que en tu trabajo tú descolles, que seas un ejemplo de buenas obras. Que vayas la mía extra, que te extiendas un poco más allá, porque este es un momento de extendernos y de ir la mía extra por las personas que tenemos que ir la mía extra. Que te levantes una o dos horas antes para hacer aquello que tienes que hacer a fin de que otros reciban lo que tienes que recibir. Que te acuestes una hora más tarde, no porque estás cambiando con el control de tu televisor uno y otro canal y no encuentras nada que te llena, sino porque estás buscando qué es lo que puedes hacer para que otros sean beneficiados, para que el Señor se manifieste en la vida de otros. Dice la Biblia en Tito 3:1, y este libro es impresionante en la instrucción que le da a la iglesia en cuanto a las obras que tiene que hacer. Dice que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y esto le hablo a los padres, a las madres y a los ministros también. Porque ¿será que nos estamos extendiendo en instrucciones santas al pueblo que el Señor nos dio a dirigir para que ellos obedezcan y hagan buenas obras? ¿Será que como padres estamos extendiéndonos en instrucciones para que aprendan a obedecer y que para que puedan ellos tener una actitud de disposición para hacer buenas obras? Yo le pido al Señor que sí. Dice la Biblia también en Tito, dice, para que los que creen, Tito 3:8, para los que creen en Dios, procuren ocuparse de buenas obras. Tiene que estar ocupado en buenas obras. No es un tiempo de ocio, no es un tiempo de haraganería, no es un tiempo en que digas, ay, ya me harté de estar escuchando tanta palabra. ¿Tú crees que es casualidad que las estadísticas a nivel de ministerio sean que se han subido a las redes sociales la cantidad de palabra equivalente a 27 años más o menos a nivel de todo el ministerio? Se ha subido, se ha expuesto esa cantidad de palabra en estos días que hemos estado encerrados. ¿Tú crees que es casualidad? ¿No crees tú que el Señor se ha extendido en misericordia y en gracia? Y en su misericordia nos está dando la porción que nos hace falta para poder llegar a dar la talla de la iglesia de Filadelfia. Procuremos ocuparnos de buenas obras. Deja de estarte ocupando de chisme, deja de estarte ocupando de vicios, deja de estarte ocupando de cosas que no te van a llevar a un nivel de santidad, a un nivel de consagración que el Señor requiere de ti. Cuando estés presente delante del Señor, no va a contestar por ti el vecino o la vecina o tu esposo o tu esposa. Tú vas a contestar acerca de las cosas en las cuales tú te ocupaste. Dice la Biblia también en Tito 3:14, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Dime tú si este no es un tiempo de necesidad. Para que aprendan los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Nosotros tenemos que dar fruto, iglesia. Entonces, ocupémonos de aquello que podemos ocupar. Yo no sé qué es lo que tú puedes hacer, pero debes de hacer algo en este tiempo para ponerte al día en las buenas obras que el Señor va a buscar en ti. Y en esto vamos a terminar. Dice la Biblia en Santiago 3:13, mas es sabio y entendido entre vosotros. ¿Mas quién es sabio y entendido entre vosotros?
muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Debemos demostrar nosotros nuestras obras en sabia mansedumbre. La Biblia está repleta de muchos ejemplos más acerca de las obras que nosotros debemos de tener y de las cuales no tenemos que ocupar. Una de ellas es ocuparnos del pobre y del necesitado. Y a ti, iglesia, en lo personal, a lo que nosotros corresponde, vamos a encargarnos de hablar acerca de cómo vamos a ayudar al pobre y al necesitado. Pero a ti que me estás escuchando, que por casualidad o porque nos estás siguiendo, y gracias por seguirnos por los medios que estamos presentando la palabra, a ti te digo, revisa cómo están tus obras. Pídele al Señor que te muestre en qué debes de ocuparte en este momento, en qué debes de perseverar. Dile al Señor que te muestre por su palabra cómo tú puedes ser útil. Si tienes tu pastor, háblale y dile, pastor, ¿cómo puedo ser yo útil? ¿En qué puedo servir? Pero antes de hacer eso, háblale a tu familia y pregúntale a tu familia, ¿cómo te puedo ser útil? Quizá tu hijo necesita ayuda extra en una tarea. Quizá tu esposa necesita ayuda en algo. Quizá tu esposo necesite ayuda en algo. Quizá tus padres, tus hermanos, tus amigos. Extiéndete y con mansedumbre y con sabiduría empieza a averiguar en qué buenas obras te puedes ocupar. Yo creo que ya por suficiente tiempo nos hemos ocupado de nosotros mismos, en nuestros egoísmos, en nuestros celos, en nuestras contiendas, en nuestras rivalidades, en nuestras competencias, en aquello que es la pantalla para el mundo externo. Pero este tiempo es un tiempo para que nosotros veamos cómo están nuestras obras delante del Señor, nuestras obras delante de nosotros mismos. Y cuando tú te levantas y te miras al espejo, tú conoces quién eres, yo conozco quién soy. Yo sé lo que el Señor está demandando de mí y tengo que ser un vocero de esa palabra para llevártela a tu vida, para que este tiempo sea un tiempo en el que tú puedas recapacitar y tú puedas pensar y crecer. Amada iglesia, yo te bendigo y te amo. Anhelo desesperadamente poder verte, hablarte, sonreír contigo, que comamos juntos, que podamos danzar juntos delante del Señor. Pero lo que más anhelo es que podamos estar juntos con el Señor, que podamos irnos con Él, que podamos ser hallados aprobados. Yo sé quién es la iglesia que yo pastoreo por misericordia de Dios. Y sé que es una iglesia humilde, sé que es una iglesia sencilla, pero sé que es una iglesia que se ha decidido a permanecer firme sin importar las tribulaciones porque ha creído en Dios. La misericordia del Señor ha sido grande. Mi esposo y yo te amamos, iglesia. Mi esposo y yo intercedemos por ti como lo hemos venido haciendo. Pero el Señor te ama más que nosotros. Y el Señor anhela que tú recibas esta palabra hoy y que tú puedas ponerla dentro de tu corazón y tú puedas empezar a rumiar esa palabra. Que cuando nosotros nos desconectemos hoy, tú empieces a meditar en esta palabra y empieces a buscar alrededor tuyo, ¿qué puedo hacer, Señor? Yo quiero ser esa iglesia Filadelfia que es un receptor tuyo. Yo quiero recibirte, Señor. Que mis obras sean halladas completas. Yo sé que el Señor nos va a ayudar en este tiempo y yo sé que tú amas al Señor. Si tú no le conoces, si tú no has aceptado al Señor, esta es la primera vez quizá que tú estás oyendo la palabra, esta es la primera vez quizá que sintonizas a este programa, este tiempo que tenemos de compartir la palabra, yo te invito a que le invites a Él a entrar a tu corazón. Todo lo que estás viendo alrededor del mundo ya estaba escrito en la palabra. Pero como esto ya estaba escrito y es consecuencia del pecado y de la desobediencia del hombre, Dios mismo preparó un plan de rescate. Y ese plan de rescate se llama Jesucristo. Él mandó a su único hijo y lo mandó a la tierra para que pagara por tu pecado y por el mío. Lo hizo en la cruz del Calvario. Entregó todo por ti y por mí. Él era totalmente inocente, santo y puro. Él no tenía nada que pagar. Por eso es que cuando Él entregó su vida, fue un pago perfecto por ti y por mí.
y lo único que tienes que hacer es decirle, yo te recibo. Y entonces cuando Él te salva para que tú puedas hacer buenas cosas. Quizá tu corazón se duele cuando mira lo que está pasando alrededor del mundo y quisieras tú hacer algo. Eso es Dios hablando a tu corazón. Y Dios está tocando para que tú puedas recibirle. Yo te invito hoy a ti para que le abras tu corazón al Señor y le digas, entra, cámbiame. Yo quiero ser partícipe de esos que hacen buenas obras y que van a estar contigo en la eternidad. Y yo sé que el Señor va a entrar a tu corazón y va a hacer un cambio en tu vida. Y si tú ya le conoces, pero te has apartado del camino, yo te pido que tomes este tiempo para que le digas, Señor, perdóname. Mis obras hasta ahora han sido malas y tú las conoces, pero yo sé que tú me puedes perdonar y me puedes cambiar. Y el Señor va a cambiar tu vida de tal manera que nunca más vas a querer volver atrás a revolcarte en el pecado que el enemigo ha querido mantenerte revolcándote. Dios te bendiga. Si el amor que yo siento en este momento hacia ti es un ejemplo del amor que tiene Dios, créemelo, que es un amor que conmueve, es un amor que toca hasta lo más profundo. Y yo soy un ser humano, Él es divino, Él es eterno. Ese amor que Él tiene por ti es, no se puede medir, no tiene medida alguna. Y cuando entre a ti te va a inundar de tal manera que nunca más serás igual. Nunca más vas a ser el mismo. Yo te bendigo y te invito a que te unas conmigo en este momento a orar esta oración. Iglesia Península, iglesia que me escuchas, hermanos que me escuchan, únanse conmigo para poder orar por aquellos que necesitan recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Este es el momento de salvación. Es la última oleada de que el Señor está dando de su tiempo de gracia para que nosotros podamos entrar. Inclina tu rostro, cierra tus ojos en este momento, pídele perdón al Señor y Él va a hacer la obra. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, primeramente, Señor, a pedirte por aquellos que en este momento están entregando sus vidas a ti, Señor. Extiéndete sobre ellos, Señor. Perdona sus pecados. Dile tú, perdona mis pecados. Señor, en el nombre de Jesús, llena sus vidas. Entra con ellos, Señor, para que ellos después puedan entrar en ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que venga un tiempo de conversión en la vida de ellos, que puedan conocerte de una manera sobrenatural, que su cambio sea con rapidez, Padre, que puedan recibir la llenura del Espíritu Santo, que puedan descender a las aguas en el bautismo de una manera pronta, Padre, para que ese pacto sea aferrado contigo. Señor, en el nombre de Jesús, los bendigo, Padre, y te pido por la iglesia, te pido por nosotros, Señor. Que tú puedas mostrarnos las obras en las cuales tú quieres que nosotros crezcamos, en las cuales tú quieres que nosotros perseveremos. Señor, yo los bendigo, bendigo cada casa representada. Señor, en el nombre de Jesús enviamos una palabra de sanidad y de liberación en donde hay cualquier estorbo, estorbo de inmundicia, estorbo demoníaco. En el nombre de Jesús ordenamos que salga de en medio de las casas todo estorbo que se ha querido levantar y ha querido entrar en el nombre de Jesús, todo espíritu de contienda, todo espíritu de maledicencia, Señor, todo lo que se está manifestando que es de las tinieblas, que salga, Señor, por el poder de tu Santo Espíritu. Enviamos una palabra de santidad, de liberación en el nombre de Jesús a cada casa representada, a cada casa que nos escucha. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Si tú oraste, si tú le pediste al Señor que entrara a tu corazón, déjanos un mensaje en los medios de comunicación que tienes. Pronto te vamos a estar colocando nuestros números de teléfono, o si lo quieres anotar en este momento, mi número de teléfono es el 650-296-2207, 650-296-2207, el número de mi esposo, Pastor David Córdoba, es el área 650-296-2245, envíanos un mensaje. Si no te contestamos una llamada, definitivamente un mensaje te lo vamos a contestar, y estás seguro que el Señor está ahí contigo. Dios te bendiga, Dios te bendiga, amada iglesia, nos vemos mañana, primero Dios.
Feliz noche.